En un país donde es tradición quemar un monigote cuando se acaba el año, Carlitos buscaba con quién jugar. Papi, ¿quieres jugar fútbol conmigo? ¿Qué no ves que estoy ocupado? Anda, jódele a tu mamá. ¡Corre, corre! Mami, ¿puedes jugar conmigo? Ay, tengo cara de que quiero ir a jugar ahorita. Anda, jódele a tu hermano. ¡Ñaño! ¿Qué haces? Cosas de hombres. ¡Ñaño! ¿Quieres jugar con...? ¡Ya! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Quita, chucha! Al ver que su hermano prefería vestirse de viuda para pedir dinero, se sentó y a una estrella pidió: quiero un amigo. Iba a acabar la guerra con Ucrania, pero tú eres más chévere. Toma tu deseo. ¡Aquí está el monigote! ¿Qué más quieres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Te encontré! ¡Te encontré! Ahora te toca buscarme a mí. Raro. ¡Ups! ¡Sí! Perdón. Fuchi. Épico de más. Turu. No. El viejo. Vamos. Queño de mierda, ¿no? Sí. Vamos a darle su puta. ¡No! Ay, ¿te encariñaste con el muñequito? Pues le vamos a meter un petardo por el culo. ¡Presta el petardo! Hijito, ¿qué pasa? Ayuda a quemar esta pendejada. Sí, señor. Perdón. Pero es solo un muñeco. Mamá es mi amigo. Sí, pero hay que dejarlo partir. El monigote representa todo lo bueno y lo malo que ha sido este año. Entonces tenemos que despedirnos para recibir con alegría y entusiasmo el nuevo año. ¡Ya está! ¡Ya está, papito, ya!
Feliz año, ¿no? Piénsatelo. Cada año es un monigote diferente. Entonces cada año vas a tener un amigo distinto. Bueno, lo importante es que Carlitos descubrió el verdadero significado del año. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. ¡Ya nació Diosito! ¡Feliz Navidad, chucha! ¡Salud! Ahí seguimos bebiendo. Como los peces. Volver a Dios nacer. La viuda, la viuda, la viuda, la viuda, la viuda. El 31 de diciembre, como muchos, Pablito suele despedir el año viejo así. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tres, dos, uno! La quema del monigote y la viuda son principalmente del Ecuador, así lo creo. Pero en el resto de países del mundo, el festejo es similar. Primero, cocteo, abrazo, y podríamos concluir que el nuevo año ya llegó. Pero existen evidencias como cuando rompes tus promesas apenas que empieza el año nuevo. ¡Prost! Pero mi propósito de año nuevo es dejar de beber. ¡Cállate, poco hombre! ¡Me lo dejo el otro año! ¡Hey! Situaciones como estas, que pasan a partir de la medianoche y se extienden a lo largo de las semanas siguientes, cuando recién cachas que pasó año nuevo. Cachas que pasó año nuevo cuando la resaca que sientes el primero de enero es acumulada de todo diciembre. Ay, ¡maldito chuchaki! Es por los dulces. ¿Cachas que pasó año nuevo cuando te sabotea la memoria muscular? No, pues. 2021. ¡A comer! ¿Y cachas que pasó año nuevo cuando no hay nada más que comer que recalentado? ¿Qué? No se acaba el pavo de Navidad. También cachas que pasó año nuevo cuando escuchas chistes como estos. ¡Ay! Huele raro. Huele a comida del año pasado. ¡Flojazo! ¡Agriazo! ¡Malardo! ¿Cachas que pasó año nuevo cuando te empiezan a cobrar tus compras navideñas? ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor papá del mundo! Y te replanteas tus decisiones financieras. ¡Suave, mijo! Si te aburres, todavía lo podemos devolver. ¡Jaime! ¡Ese es para la Universidad del Guagua, carajo! Pablo, mijo, tú no tomas, ¿verdad? No. Desde el año pasado. ¿Cachas que pasó año nuevo cuando le buscas utilidad a los presentes que te hicieron en Navidad? ¿Trapo de cocina? ¿Pijama? ¿Pisa papeles? ¿Basura? No, mami, este te lo regalé yo. Ay, mi hijo, qué lindo. ¿Basura? Basura que me ahorra tu regalo de San Valentín. ¿Cachas que pasó año nuevo porque en el cine y la tele no hay estrenos ni nada que ver por semanas? ¡Entonces subió un nuevo video! ¡Ay,
que reciclarse. Tranquilo, mijo. Mejor aprovecha tus últimos días de vacaciones. Pero si en una hora me recoge el bus. También cachas que pasó Año Nuevo cuando recuerdas que todo mundo empieza a trabajar el 2 de enero. ¡El informe! ¡Hijo, la maqueta! Y si pudieran, el primero. Que no me lo creo. No, no, no. Sí, niña. Toca la caca del chachapoyo. Mami. ¡Perra! ¡Tu cartulina! Y llega el momento en que ya no cachas que pasó Año Nuevo porque lo estás viviendo. Te esfuerzas por seguir adelante, luchas por cumplir tus metas. Remendar errores. Llamar a Ulrich y decirle todo lo que siempre has sentido por él. ¡Ulrich! Oh. ¿Quién es Ulrich? Tú, cállate, poco niño. Y sin darte cuenta, un nuevo año se aproxima. Una nueva oportunidad para que cachas que vales burger. ¡Prost! ¡Mami! ¡Un rojo se coló en la fiesta! Tranquilo, hijos del monigote. ¿Qué? ¡Adiós!